¿Qué hace vestido así? Fui acá a unas cuadras que necesitaban gente. ¿Todavía seguís con eso? No te van a dar laburo, Leo. Y menos vestido así. ¿Qué te dijeron? Nada, que ya tenían a alguien. Pero cuando me fui seguía entrando gente, así que no. Te dije, loco. Ahí te están boludeando. Vos tenés que venir a laburar conmigo. Vos no laburás, gordo. Mira, estoy por empezar a moverme. Y necesito a alguien que me haga la segunda. Vas a terminar mal, yo no quiero. Yo sé lo que te digo, haceme caso. No, pará, no quiero, no quiero. Dale, no seas cagón. No pasa nada. Toma. Dale, boludo. ¿Está cargada? No sé si está cargada. Guárdatela. Mire, señor. Mi hijo me explicó muy bien cómo tenía que ser, ¿eh? Usted es un delincuente. Es acá. Métete. Si te chiflo, larga todo y salí rajando. ¿Ahora? Ahora, ahora, ahora. Ganchito, cosito. Cualquier cosa. ¡Delincuente! ¡Dame la plata! ¡Toda la plata! Mira. ¿A vos te parece que hay plata acá? Sí. ¿Sí? ¿Quién te dijo? ¿Qué? ¿Qué importa? ¡Dame la plata! Vos no sos chorro, flaco. ¿Sí? Ay, nene. Tenés cuidado. ¿Por qué este más chorro que vos? Ah, bueno. Mirá, mirá. Dame toda la plata en una bolsa. Dale, dale. A ver, ¿es la primera vez que vos haces esto? ¿A quién le afanaste antes? ¿A tu vieja? La plata de la panadería, el vuelto. No funciona así, flaco. No te creo. No te vas a cagar de hambre. Hacé una cosa. Salí y volví a entrar. Pero más decidido, ¿me entendés? Más firme, ¿eh? Con convicción. ¿Ahora? Sí, ahora. ¡Dale! Señora, si usted no me es más específica, yo no la puedo ayudar. ¡Listo! ¡Dale, vamos! No, no, pará que tengo que volver a entrar. ¿Cómo que tenés que volver a entrar? ¡Sos pelotudo! Ahí vengo, ahí vengo. ¡No! ¡Dame toda la plata, por favor, ahora! Por favor. ¡Es un pelotudo! Sí, cómo no, señor chorro. Usted necesita cambio, quiere que le dé moneditas, billetes chicos... Bueno, ¿qué? No, bueno, pero no, pero... A ver, te vas a cagar de hambre en serio, flaco. En serio te lo estoy diciendo. A ver, ¿que vos querés saber cómo es esto? Vení acá. A ver, dame esto. ¿Y el gatillo? ¿Listo? Tiene bala, supongo. Sí. Dale, anda por allá. Mire, joven, yo quiero que usted me cambie este ganchito con el tornillito, ¿no? Pero que tenga dos ganchitos. Cállate, agarra toda la plata o te recago a tiro. ¡Dale! Gordo. ¿Qué me gira afuera? Ah, pero es uno más boludo que el otro, que son los hermanos Macano. ¿Qué haces, idiota? Es tuyo esto. No, esto es tuyo, tomá. No, yo no tengo nada. Tomá, no, yo no tengo tomá, nada tomá, que tomá, ver, tomá. Alto, las manos en la nuca. Madre que lo parió. Oficial, yo soy inocente, no tengo nada que ver. ¿A quién es el culpable? ¿Él? Y este también. Tomá, ayúdame a ponerle las esposas. Gracias, oficial. Me tenían re podrido. Ahí vas a ir, preso por idiota. ¿Quién sos? Listo, oficial, mire, ahí está el otro. Date vuelta. ¡Agente! ¿Yo? Sí, date vuelta. ¿Puedo posarlo yo a ese? ¡Cállate, vieja loca! ¿Pero cómo vas a posar a mí? ¡Yo soy el dueño del local! Sí, yo soy Caperucita Roja, dale. Pero vamos, dejate, no me molestes. Oficial, no se olvide de aquel, oficial. Dale, pero vamos, por favor, dale, no, deja, no, venga. Pará, no, no. Es una injusticia esto que está haciendo. Adiós, que tengan buenas tardes, ¿eh? Adiós, adiós. Oficial, lindo jovencito. Bueno, ¿me puedes cambiar el ganchito este que yo quería? Con dos ganchitos, aparte del tornillito para el coso.